Desde la Dirección de Defensa del Consumidor, en representación del Intendente Municipal Emir Félix, estaremos en la audiencia pública este día viernes en Buenos Aires, justamente para poder remarcar, por supuesto, lo que hemos venido trabajando, la problemática de los sanrafaelinos de no poder pagar tanto lo que se ha dispuesto en las tarifas del mes de septiembre, en la audiencia pública del mes de septiembre, como la que se quiere poner nuevamente a partir del 1 de abril. Es importante que nosotros podamos, con los informes que llevamos de las distintas áreas del municipio, expresar la problemática que tenemos en la provincia de Mendoza, que no es una problemática solamente aislada a nuestra provincia, sino que también generalizada a nivel nacional. Esperamos, por supuesto, que se pueda escuchar lo que con la concejal Natalia Galamba presentamos, dado que realmente lo que se está de alguna manera queriendo poner en marcha es un cuadro tarifario que es muy complejo con la realidad, en realidad, que hoy se vive económica. El año pasado tuvimos un incremento, nosotros los sanrafaelinos, de casi un 1.500% al comparar con otros lugares que sí tenían actualizado la tarifa normal, ¿no? Nosotros, al tener recursos de amparo, no teníamos actualizada la tarifa y esto nos conllevó a tener que sentir mucho más fuerte inclusive este impacto. O sea, ese impacto nosotros encima le incorporamos un 50% más, que es lo que se está más o menos hablando hoy, realmente es impagable. Hoy todavía no llegan las facturaciones, por supuesto, de lo que tiene que ver con la época invernal, que es la parte más dura y de consumo realmente de este servicio. Y lamentablemente es por eso que también la gente todavía no siente el impacto verdadero, pero si a esto le incorporamos un 50%, las facturaciones podrían estar llegando entre 3.000 a 6.000 pesos. O sea que realmente muy lejos de la realidad de lo que los usuarios pueden pagar, ¿no? Y hay que recordar, por supuesto, que esto es un servicio público, es un servicio básico e indispensable hoy para las personas. La calefacción está incorporado también en nuestra Constitución como parte de nuestros derechos. Primordialmente lo que apuntamos es que la gente entienda que esto es un derecho, que no es porque si el que no puede pagar se le corte y listo, no. Hay distintas herramientas que yo como ciudadana puedo poner en marcha. Hoy nuestra responsabilidad mayor es hacer ver la situación y la problemática de muchos sanrafaelinos, de muchos mendocinos, y esperamos, por supuesto, que las decisiones que se tomen tras este cuadro tarifario sea la justamente de retrotraer los precios y realmente sean acordes al bolsillo de los ciudadanos.